que el país no se cayó ni tampoco se fue al abismo. Los empresarios respaldan a López Obrador y lo apoyan a pesar de la renuncia del neoliberal Ursúa. Y también le dicen a López Obrador que están con él hasta el final. Así que vamos a platicar esto, pero también se les va a poner un alto a las mineras que han estado saqueando nuestro país sin permiso o con permisos vencidos y pagando concesiones absurdas bajo un valor de risa. Y también vamos a hablar de que la suegra del Bronco se va a jubilar con un salario millonario gracias a que el flamante gobernador le incrementó hasta 133% su salario. Así que todo esto más aquí en El Defensor de la Verdad. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al Defensor de la Verdad. Yo soy Fernando Carmona. Pues bien, ahora vamos con lo más importante del día y que ha acontecido en las últimas horas. Pues resulta que tras el apocalipsis y todo ese panorama de Armagedón y la venida del anticristo que nos pintaba la oposición por la salida de Ursúa, pues resulta que los empresarios acaban de dar el espaldarazo a López Obrador, que lo van a apoyar pase lo que pase y sobre todo que lo van a apoyar a pesar de que si el dólar sube o baja y todo el tema del mercado que ayer se movió de forma sabrosa por el tema de que Ursúa dejó el poder de la Secretaría de Hacienda. Así que vamos entrando en materia para que sigan diciendo que nos va a llevar la fregada y no sé qué tanto más, pues sepan que esto no va a ser así porque pues evidentemente tenemos de nuestro lado a los empresarios. También le proponen a López Obrador que su gobierno compre 35% de productos pymes, esto para generar más certidumbre y con el objetivo de fortalecer el gobierno. Dicen, en una reunión, empresarios de Nuevo León propusieron al presidente López Obrador que el gobierno compre hasta un 35% de la producción de las pequeñas y medianas empresas, además de simplificar trámites y servicios. Pero lo más importante es que, dice, tras un encuentro que duró al menos 2 horas, empresarios consideraron que el gobierno genera certidumbre y que seguirán respaldando las iniciativas a pesar de la reciente renuncia del secretario de Hacienda. Nada de que se nos va a caer el país, nada de que esto está generando incertidumbre, que si las calificadoras, que si el dólar. El dólar subió, sí, pero no a niveles que nunca habíamos visto, como con Peña Nieto. Subió lo normal tras la renuncia de Ursúa, que le hace más bien a nuestro país que porque ustedes saben que este señor pues tenía prácticas neoliberales, como bien lo denunció López Obrador, y al hablar de prácticas neoliberales es todo lo que en un momento dado planearon Salinas, planeó Calderón, planeó Peña Nieto. Es lo mismo que estaba planteando este hombre. Y qué bueno que López Obrador se dio cuenta tiempo antes de implementar el plan neoliberal que pretendía llevar a cabo Ursúa. Entonces, ahí está, los empresarios no están para nada asustados y le brindaron a López Obrador su apoyo. Entonces, esto es muy importante para que se genere la certidumbre que se necesita y también callarle la boca una vez más a la oposición, que dice que nadie quiere creer en López Obrador, que los empresarios se van a ir y demás. Pues ahí está, estamos viendo que esto no es de esta manera. Ahora vamos a otro tema, hablando de neoliberales. Resulta ser que ustedes saben que las minas en este país están al mejor postor, que las minas han sido pues prácticamente explotadas durante mucho tiempo, pagando concesiones bastante irrisorias, concesiones de risa, y se llevan todos nuestros recursos, todos nuestros elementos, todos nuestros minerales a cambio de prácticamente nada. Entonces, por eso, la secretaria de Economía, Graciela Márquez, expresó ante la pregunta de una reportera sobre la situación de 5,000 permisos de las mineras para seguir operando en territorio mexicano. Y ella dijo que se van a ir a revisión con este tema para tener al día todo lo que sucede. Dice, sobre todo porque estas tienen una fecha de caducidad desde el día en que fueron expedidas tales concesiones. Pero continuó, además la revisión necesita considerar si ha habido usufructo de tales concesiones
porque si estas no han sido explotadas, se rescinde el permiso. Entonces, vamos a ver cuáles son las que sí, cuáles son las que no, para saber cuáles son las que ya vencieron y que no estén saqueando las minas de forma indiscriminada, sin ninguna consecuencia. Porque esto de los permisos, les digo, es nada más la punta del témpano de hielo, porque lo que realmente pasa es que, como ya les venía diciendo, lo que hacen es, pues simplemente empiezan a explotar las minas como si no hubiera mañana, y a cambio, por esa concesión, pagan cifras realmente, pues como les decía, absurdas, hasta cierto punto que dan, que es como una burla. Entonces, para realmente todo lo que se están llevando no es nada. Entonces, qué bueno que las van a poner bajo tela de juicio, para que de esta forma, pues, se tenga un caso más justo. Ahora vamos con el caso de la suegra del Bronco, que como ven va a recibir una gran, gran pensión gracias al 333% de aumento. Y pensar que este sujeto quería gobernar este país y sacó pues cientos de miles de votos, que yo no sé cómo la gente cree en él. Pero bueno, el caso es que vean lo que hizo. De acuerdo con información de varios medios, se da a conocer que la suegra del Bronco se jubiló, pero el detalle que llama la atención es que su pensión se incrementó en una gran suma de dinero, gracias al incremento a un aumento salarial del 133%. Doña Tere dejó de trabajar en la Secretaría de Administración, se informó esta semana, debido a que ya se encuentra pensionada desde el pasado 1 de julio. Pero este, insistimos, no es el tema. Varios colectivos presentaron una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para que investigue al gobierno del Bronco, debido a que su suegra recibió un incremento salarial del 133%. Entonces, estamos hablando de que la señora sabrá el sereno si realmente tenía aptitudes, si tenía todo lo necesario, el conocimiento para estar al frente de cualquier cargo que hubiera tenido, en este caso la Secretaría de Economía, o era la Secretaría, por aquí dice, que acabo de leer precisamente, dice la Secretaría de Administración del Gobierno Estatal. Entonces, aquí lo que molesta demasiado es que a la señora le faltaba poco tiempo. El Bronco, pues, lleva poco tiempo realmente gobernando. Entonces, la meta a trabajar, le incrementa el salario, le dice, váyase ya, se jubílese con esta pensión a costa del pueblo. Eso es lo que está haciendo este sujeto, que supuestamente era el cambio y no sé qué tanto. Ya estamos viendo que esto no es absolutamente cierto, que es más de lo mismo, de lo que no votaron ustedes este 1 de julio. Y bueno, finalmente vamos con esta noticia de que Canadá busca pintor por 46 mil pesos mensuales. Vean ustedes la cantidad por la cual pues se le pagaría a un pintor. Habíamos visto que también se buscaban quien atendiera una tienda de abarrotes por, me parece, más de 20 mil pesos, creo que eran 28 mil pesos mensuales. Entonces, aquí es donde hay que poner, claro, primero hay que difundir esta información para quien esté enterado y para quien esté interesado. Pero aquí lo que me llama mucho la atención es que, pues, híjole, si comparamos lo que gana un pintor aquí en México a lo que gana un pintor allá en Canadá, hay demasiada diferencia. Es decir, la brecha económica, la brecha salarial está tan apartada que hasta nos hace ver ridículos. Y eso que ya aumentó el salario mínimo y el salario en sí, en general, en México, se sigue viendo absurda. Claro, es un país de primer mundo que también hay que pagar muchos impuestos, hay que tener muchos gastos porque todo es muy caro, pero de todas maneras, aún con esto, sigue siendo muy alto el salario que se les paga. Entonces, es ahí donde tenemos que ver hasta dónde, hasta qué punto podemos nosotros llegar también a pagar, no digo que iguales salarios, pero mejorar en muy buen grado, en una buena escala, estos salarios que definitivamente, pues, dan para tener una muy, muy, muy elevada calidad de vida. Y bueno, pagar muchos impuestos no está mal, lo mal es que se malgasta, como en este país se ha venido haciendo tanto tiempo. Entonces, yo te pregunto, ¿cuánto ganas tú? Yo te pregunto, ¿cuánto percibes? Porque entre lo de la esposa del Bronco y lo que pretenden pagar en Canadá, pues prácticamente yo te aseguro que por más trabajo,
no ganamos nada de lo que, ni lo que gana la doña, ni lo que ganan los pintores acá en México, o en Canadá, mejor dicho. Pues bueno, amigos, esto es lo que tengo para ustedes en este video. Déjame en los comentarios lo que sea que opines, también tu like, comparte mi video y suscríbete a mi canal. Yo soy Fernando Carmona para el Defensor de la Verdad, porque recuerda que la verdad no será libres.